Si miras en la descripción de este vídeo vas a encontrar el enlace directo a Skin Club, desde el cual sea la cantidad que sea la que vayas a depositar para abrir cajitas de Counter-Strike, te van a dar un 15% de bonos para que lo disfrutes consiguiendo la skin de tus sueños o gradeándola por la de locos, la que todo el mundo quiere. Y además recordaros que todos los depositantes entráis en un sorteo mensual de algo pepinísimo. ¡Suerte para todos! ¡Farfoils! ¡Bienvenidos a nuevo vídeo! Después del opening del miércoles pasado, es como para volvernos locos y decir: no voy a abrir más cajas en mi vida, porque lo que pasó en ese vídeo es de admirar. ¡20 pavos! ¡Vamos! Cubrimos menos de 10 cajas, pero mola. Dame algo bonito. ¡Ojo! ¡Cuchillo! ¡Algo molón! ¡Algo molón! ¡Hostia! 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 ¡Hostia, Pedrín! ¡Hostia, Pedrín! 0,01 recién fabricado. Esto cuesta 700 pavos. Que mi corazón no podrá aguantar ese tirón y palmaré. Petardo, Petardo. ¡Hostia! ¡Ah, Rubí! ¡Me da el infarto! 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 Pues sí, amigos, en una caja completamente de 2 pavos conseguimos por fin uno de estos cuchillos que te hacen replantearte si el seguir o no seguir abriendo cajas, porque prácticamente todas las inversiones de cajas que he hecho en mi vida se pueden resumir en esto. Bayoneta Rubí con un float de 0,007, que a día de hoy, después de prácticamente, no sé cuándo veréis este vídeo, pero bueno, desde el miércoles que llevo buscando, todavía no he sabido el precio que tiene, pero bueno, lo tenemos en el inventario, lo vamos a guardar. Y el día de hoy venimos a la segunda parte, ya que la primera, de abriendo todas las cajas de Counter-Strike, os encantó y la apoyasteis tanto que aquí tenéis el vídeo, fue la semana pasada. El día de hoy volvemos con todas y cada una de las cajas de Counter-Strike, parte 2, y he metido 3 cositas que os pueden molar mucho. La primera de ellas, hemos añadido las 3 cápsulas de la comunidad de pegatinas, donde hay pegatinas bastante tochas, y luego los 3 grafitis, además de un paquete de overpass donde podemos encontrar la M4 más cara del juego, sin contar la caballero. Aquí la tenemos, 1034 pavos, la souvenir obra maestra, que por cierto, si la queréis ver, es espectacular. Inspeccionamos en el juego, te viene con 4 pegatinas y aquí la tenemos. Es de locos. Bueno, vamos a empezar con los grafitis, es algo bastante simple. Son cápsulas de grafitis muy baratas y que al fin y al cabo, si hagamos algo molón, lo podemos utilizar en las partidas. Estas se pueden comprar por 90 céntimos, o sea, las podéis comprar directamente desde el juego, pero yo no lo aconsejo. Lo que pasa es que hay un par de cajas de comunidad de grafitis, donde hay grafitis tan caros como el aullido, que yo no entiendo por qué la gente no lo abre más, ya que este aullido cuesta ahora mismo 10 pavos, pero bueno, al haber tan pocos en Steam, se revaloriza y llega a costar 20 pavos. Así que venga, suéltame un aullido y comenzamos fuertes, por favor. No sé lo que cuesta, pero está guapo, tío. Por otro lado, vamos a empezar a abrir las cápsulas de pegatinas de más baratas a más caras. En esta la más cara es el 13 de la suerte, que tiene un precio bastante molón, de 13 pavos. Y luego podemos encontrar la pegatina de Ases del Cielo, que tampoco es barata, 5 pavos. Y la de Todo es Suerte, que también cuesta 5 pavos. Así que cualquier rosa o morada, ganamos. ¡Ojo! Se pasó, easy peasy. Vale, la segunda cápsula de pegatinas, vamos a abrir esta, que a mí personalmente es la que más me gusta. Tiene 4 rosas, la inflamable es la que más cuesta, nunca me ha caído y la he abierto muchas veces. Una rosa molaría, la de Rekt, recuperamos. La cápsula, ¿cuánto cuesta la de Rekt? La última vez costaba 4 pavos, 5 costará por ahí, porque la suelta bastante. ¡Hola! Pues ha bajado un montón, ¿hola? Hombre, y tanto. ¡Wow! Vamos con la última de las cápsulas de pegatinas, la más gorda de todas, donde podemos encontrar la corona reflectante. Pegatina que cuesta 400 pavos y sería recuperar todo el opening. La hemos visto, la hemos visto. Ha pasado despacito, madre mía. Vale, y así que sí, comenzamos con el opening. La de overpass, el paquete, no sé si guardármelo hasta el final o abrirlo ya del tirón. De DPAT rosa, pensemos que esto en recién fabricado. Ah, no existe, madre mía, tío. Vale, yo con ver algo aquí brillante me vuelvo loco. ¡Va! MP9 reventa con 4 pegatinas de la mayor. Y ahora sí que sí, chavales, comenzamos con el opening de todas y cada una de las cajas de Counter-Strike. Empezamos por el revólver, ¿por qué no? Voy a ir diciendo en las cajas que nunca me ha caído nada bueno. La del revólver, el día que me caiga un cuchillo dejaré de comprarla, porque es una caja que de verdad nunca, nunca, absolutamente nunca me ha dado nada. Caja sombría, jamás he conseguido unas dagas aquí. Creo que una vez me cayó una Kill Confirmed, que es una USPS bastante cara, pero fuera de la USPS, de verdad, nunca me ha caído nada decente. Caja alfange, donde metieron los cuchillos alfange, nunca me ha caído tampoco un alfange. Estaría guay. Hiperbestias hemos sacado,
aquamarinas también, pero si sale algo rojo o algo amarillo es imposible. O sea, venimos de una serie de opening que yo ya no sé lo que puede pasar. O sea, si me siguen cayendo cosas nos vamos a rayar. Caja clutch, hemos conseguido guantes, hemos conseguido Neo Noir, hemos conseguido también la MP7, que es la otra roja, la OSPS Cortex, pero bueno. Ay, entraba dentro de todas las cajas. Llave croma, bah. ¿Qué decir de esta caja, tío? Cualquier cuchillo en esta caja suele ser gordo, suele ser un pepino, luego te cae un good knife y nos echamos todos a llorar. Catacumbas, ¿no? Catacumbas. 019, no está mal. Vamos ahora con la caja de Prisma 2, caja de mis favoritas. Jugador 2, reina de las balas, cualquiera de las dos. La quiero ya en recién fabricado con Statra, por favor, suéltame una roja. ¡Véngate a la verga, güey! Este vídeo lo estoy grabando porque el anterior de abriendo todas las cajas de Counter-Strike lo reventasteis más de lo esperado, lo que quiere decir que si queréis la semana que viene la tercera parte y posiblemente la última, este vídeo lo tenéis que apoyar mucho, mucho, porque las cajas están subiendo mucho de precio y ya los vídeos empiezan a costar bastante. Bueno, también te digo que si me cae un cuchillo, pues igual lo grabamos aunque nadie deje me gusta, ¿no? Caja de gama 2. Suéltame algo trochísimo. ¡Buah! No hemos visto pasar absolutamente nada bueno. Caja gama, mi caja favorita, desde luego y sin duda. O sea, en esta caja me han caído una de cuchillos. Yo creo que es en la que más cuchillos caen, tío. Es que es de locos, la meneamos para otro. ¡Bah! Bueno, esto es lo típico, ¿no? Vamos con la Spectro 2. Caja donde está la P250 See You Later y la AK-47 Emperatriz AK, que es muy cara también. Nos quedamos con una tech bastante lamentable. O palo agrietado. Bueno, bastante desgastado. Vale, vamos a abrir la de Spectro. Me voy a ir dejando las gordas para el final. Y entre gordas ya metemos la Shattered Web, metemos la Bravo, metemos todas las cajas gordas. Tengo presentimiento, tío. Y es que el último día que dije que tenía presentimiento, ojo lo que se vino. Vamos, suéltame unos guantes, sería la... ¡Ostras! ¡Qué lenta la hemos visto pasar! Picadura de aviso, al final nos quedamos con el hierro artesanal lamentable. Vamos con la operación Willfire, cuchillo Bowie. Cuidado, bujía inyectora, M4A4 estrella de combate y, por supuesto, como objeto especial, cuchillo Bowie. Pero nos quedamos con la Phase 7, que no es fea, tío, no es fea. Me cayó el otro día y lo pensé y dije, tío, tampoco es tan fea. Ojo la Vanguard, nunca me ha caído tampoco aquí un cuchillo. Si tenéis la duda, se me ha olvidado diciendo, ¡ay, oh, la P2000! Estaría guapo, ¿eh? ¡Ojo, Scar! Bien, cardíaco. Bueno, sin Star Trek, 084 reventadísima. La operación Fénix, la voy a guardar. Esta también, esta también. Vamos con la Danger Zone. Caja bastante normal. Tenemos la AK-47 Asimov. Tenemos el AVP Neo Noir. Así que, por favor, alguna de esas. La Magnesio. Caja CS20, por favor, no me ha caído un cuchillo clásico en mi vida. ¡En mi vida! ¡Por favor! Suéltame algo bonito. Bueno, han pasado cuántas veretas seguidas en plan para pa asustar. Caja Chroma 3. Tampoco recuerdo que en la Chroma 3 me haya caído nada. Desde luego la caja gama es en la que más petardos me han caído. Y ahora, después de esta caja, se viene lo gordo de este opening. Hemos abierto bastantes cápsulas. Hemos abierto las 3 de graffiti sin nada. Mira, la Galileco. Bueno, vamos a empezar. Tengo dos maletines, 10 por... Me he equivocado. No abrimos el verde, pero vamos a abrir dos de estos, madre mía. A ver, caja de armas CSGO 2. Yo creo que es la barata, ¿vale? Por supuesto, en ninguna de las cajas negras me ha caído algo amarillo. ¡Jamás! Molaría romperlo hoy. Diente de tigre. Sangre de tigre, perdón. Esta mola, ¿eh? Bueno, la de solo pipas. Ni de coña me va a caer nada. Aquí nunca saca una rosa. Nunca. De rosa para arriba, jamás. Todo es azul y todo es lamentable. ¡Siempre! ¡Ay, qué raro! Ah, es normal. Vamos con la de armas del cazador. Cuchillo del cazador AK-47 Vulcan. Cualquiera de las dos. Es que... ¡Oh! ¡Ha pasado! ¡Algo bonito! ¡Oh! ¡Nunca, nunca me ha caído un cuchillo cazador tampoco! ¿Queda? Va, lo que queda. Invernal Offensive, me encanta. M4A4 Asimov. En algo desgastado con esta otra cuesta 200 y pico pavos. Sería recuperar opening, pero ya empezamos a abrir las cajas gordas. De momento nada. Bah, de momento nada, ¿eh? Cuidado con el opening, ¿vale? El maletín este. No tenemos nada. Ah, interesante. Aquí te puede caer un cuchillo amarillo con lo de abajo azul. Y es la hostia. Lo ves y dices, ¿es cuchillo o es azul? ¿Qué pasa aquí? Venga, vamos a abrir la Shattered Web. Shattered Web, los nuevos cuchillos, ya lo sabemos. Solo me ha caído aquí 3 cuchillos y los 3 fueron iguales. Cuchillo de supervivencia. Cuando te puede caer la bestia parda. Bueno, nos quedamos con una MP5, lamentable. Hostia, lo he venido, ¿eh? Cuidado. Vale, vamos a abrir la de la operación Breakout. Cuchillo mariposa, por favor. Y que sea un fate de 1000 pavos, tío. ¡Por favor! ¡Ay! Oh, Pepe Bison Osiris. Muy bonita la Pepe Bison, además con Star Trek. Bueno, de momento lo ven, cuidado, ¿eh? Una rosa por ahí, perdí a la mano del señor. Y ojo lo que queda por abrir. Ojo lo que queda. Vamos con la operación Hydra. Yo creo que la caja más espectacular de todas las cajas de Counter-Strike. 3 o 4 armas bastante caras y además la posibilidad de conseguir unos guantes que habitualmente los guantes son súper caros. Bueno,
Capazul se llama agua dura. Entramos en el final. El maletín de Sport, uno de ellos. Laminado rojo, por favor. AVP Boom, cualquiera de esas. Cuchillo. No, esta mierda no, tío. Esta mierda no. Vamos a abrir ahora la de armas de CSGO. Que tenemos algo de perlámpago, el acero templado. Tenemos de todo, absolutamente. No hemos visto nada, no ha caído absolutamente nada. Glock, Statrack. Oh, recién fabricado seguro, 0,02, no está mal. Hostia, que nos quedan dos llaves, tú. Que nos quedan dos llaves. Puede ser posiblemente el peor opening de la historia. Por favor, suéltame algo para... ¡Oh, el laminado rojo! ¡Tu prima! Queda la salvación. Queda la salvación. ¿Vueltas? ¿Vueltas? Abrir contenedor. Ni lo meneo, cae el candado, por favor. Dime que es la última y que me das un premio. ¡Ay! 0-5, reventada. Bueno, vamos a hacer aquí un contrato, ¿eh? Ojo lo que se puede venir aquí. 8, 9 y 10, tenemos un 20% de cosas molonas. ¡Hala! Ha caído la de la Case Hardened. Bueno, no sé ni lo que puede caer. Pues ni tan mal, pero ni tan mal. No sé qué puede caer. Ha sido la máxima estampada de opening desde hace mucho tiempo, ¿eh? Mucha estampada, chavales. El día de hoy no ha habido suerte a pesar de los contratos que hemos sacado. Un buen AVP Wildfire. Hay que decir que no ha salido para nada worth it el día de hoy. Como digo, si queréis tercera parte, ya sabéis, dejar todo el maldito mundo me gusta. Y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Adiós!